Se viene Claypole, el centro, salía Pizano a destiempo y el gol de Claypole, mamita querida. El número 10, Cerdi, la falla del 1. ¿Cuánto hace que empezó el partido? Apenas 2 minutos 40. El último del campeonato abre el marcador. Fallida salida de Pizano. Y Santiago Cerdi, con el arco vacía, abre el marcador y pone al conjunto del sur 1-0 arriba. Viene el córner desde la derecha. Pasadita la cosa. Alcanzaba Almirón a despejar. Insiste Ituzaingó. Está Lara, Lara, Lara. ¡Gol! 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 Ituzaingó, el número 6. Santiago Giosini, la pelota que pegaba en el travesaño, en el rebote, puso en la cabeza el número 6, pero todo fue de los centrales. Primero le pega Lara la pelota en el travesaño y después Giosini de cabeza marca la igualdad cuando estamos en 14 minutos. Borrachos de alegría aquí en el oeste, marca el empate y Ituzaingó ahora 1-1, ahora buscar la victoria. Algunos sueñan con las matemáticas. Veremos en este torneo corto. Y Ituzaingó tiene que cobrar vuelo. Mitre que da la orden. Ya le pegó Sarasiva. De Ituzaingó, Matías, Acosta, 21 minutos y medio del primer tiempo, ya lo dio vuelta, lo arrancó perdiendo prácticamente del vestuario y ahora con goles de Giosini y de Matías Acosta, el gran goleador que está apareciendo en este campeonato. Matías Acosta lo pone a Ituzaingó en ventaja, ahora gana el verde, ahora está sumando de a 3 y seguramente seguirá buscando el partido para buscar una mayor diferencia que le dé tranquilidad para llegar entonaditos al partido con Alén, porque el partido frente al otro lechero, ese sí que no hay que perder nunca, bajo ningún punto de vista. Ituzaingó gana 2-1. Ituzaingó puso justicia después de la equivocación de Pizano, que lo había dejado al verde por debajo en el marcador. La media vuelta, Tapia que la baja, la pelota dividida, el primero es Escurra, barriendo bien Marianito Cristaldo. El centro de Vallejo. ¡Gol! 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 De Ituzaingó, Bruno Volpi. Centro espectacular de Matías Vallejo, la puso como con la mano. La gran recuperación de Mariano Cristaldo. Le cedió la pelota por derecho para Matías Vallejo. Este levantó la cabeza, le puso un centro y le dijo, toma, hacelo. Cabezazo del 9 y a guardar. Ahora Ituzaingó, cuando estamos en 25 minutos del primer tiempo, le gana Claypole 3-1. Fiesta de goles en el oeste. Ahora sí, todo se vive más tranquilo después del mal arranque. Ituzaingó vive una alegría en casa como la tenía merecida y no se le daba desde hace un tiempo.